Bueno, pues ahorita mi papá está acomodando el carro porque hay una gran sorpresa para Doña Eva, pero Doña Eva no sabe nada porque esta es una sorpresa. Me quería decir ese día que venimos, pues usted estaba muy triste por Giovanni, estaba llorando y todo, ya no pudimos. Pero lo que quería decirle es que esta pila se la mandó a regalar manitas de Saraí. Y pues yo pienso que ella estará pensando, bueno, ¿será que llevaron la pila o aún no? Aquí está la Pues pila. aquí está la pila. Muchas gracias ahí a Manitas de Saraí, pues te quiere Mire agradecerle. pues, manita de Saraí, estoy muy agradecida, muy feliz, muy contenta de ver que está mi pila aquí y es una gran alegría que siento en mi corazón mirar esta pila, siendo de que usted me la envió. Le agradezco muchísimo, que el Señor me la bendiga y un abrazo bien fuerte, porque no tengo palabras como más agradecerle, pero sí me siento muy feliz y le agradezco muchísimo. Que el Señor me la bendiga, el Señor se lo va a pagar al 100 por 1. Y voy a orar mucho, mucho por usted para que el Señor derrame bendiciones para usted. Estaba Le viendo agradezco muchísimo. que usted se armó sus tufitas, ¿eh? Pero la puede armar. Viera que se ¿Sí? desarmó. Y todo lo que está. Se viera que no sé si me va a quedar bien o ya se me arruinó, porque se desprendió de aquí. Ya se rompió. No sé si me llegue a funcionar porque de una vez Y es que este ya del óxido ya del óxido se se quebró rompió. casi ya, pues. Sí. Hoy le va a regañar Giovanni, ¿no? Esa es tufita de él. No Con esta sé lo qué voy encontré, a. aquel día cociendo frijoles. Que me vaya a funcionar porque mira, se me descascaró toda. Ella no le va a aguantar el pesor de Como me la. la traje en el esbión cuando la bajé de la carreta, se me cayó, eso se somató. De una vez anticípeselo a Giovanni. Si no, le voy a decir, poche, cómo te fregaste la única chiquitilla que teníamos. Sí, hombre, mire, no sé si me llegue a funcionar. Y le cuento que, pero ni he desayunado ni he ¿Por qué? almorzado por estar acá fijando esto. Doña Eva, ahí se está haciendo un daño, se va a enfermar, hombre. No he comido nada por estar acá fijando esto y me estoy triste también. Hombre, No pero me siento coma. comer solita yo y ¿quién me va a acompañar? Nadie. Falta su compañía. Me hace falta, viera como, ay Dios mío, no sé ni. Ayer almorcé bien porque ya estaba yo con él, ayer almorcé re bien con él, me regaló comida ahí en el hospital. ¿Y qué le dan de comida ahí? Pues ayer dieron carne guisada con la sopa de arroz Ay, qué bueno. Le fue de bien carne de entonces. res, sí. Ay, hijo de Nacho, ni allá, peor que pie. Usted lo acaba de decir que Iván es delicado. Es enojado. Ay, Dios mío, a ver qué me dice. A ver qué me va a decir. El gato la quebró, dígale usted. Ya te voy, Iván, y que la chucha se encaramó arriba y desbarrancó la estufa y se cayó. Ay, Dios mío, no sé si me llegue a quedar bien. La cosa es que esta, la tía ya está podrida, esto es lo que va a ver si No, no va la toco, me lo voy a terminar de desarmar por hacer gracia. su juguete de Joan. Sí, esa estufita, voy a ver, Pero cose esos póngale frijolitos. manualita porque un huevo ya lo saca rápido. Ay, Dios. Sí, buena llama, tira esas cositas, Ay, Dios, buena llama, tío. tiraba. Ya se arruinó, dijo. Pobrecita. Sí. Bueno. Ese era especialmente para el uso de Giovanni. El uso de Giovanni, Fíjese sí. que aprovechando que estamos acá, por eso le dije que teníamos que grabar más. Sí, diga. Fíjese que te quiero contar algo. Pues
Como todos ustedes saben sobre el tema de la luz de esta casa, no ha habido nada, pues. No ha habido formas como decir, vamos a pedirle al electricista que venga a hacer una pilastra o algo así, porque yo hablé con él y dice que cobra 2,200 solo por hacer la pilastra de luz. Y eso incluye pago del contador, para que una vez que se paguen esos 2,200, pues vienen a hacer el poste, lo funden, dejan la calavera, como le llaman todos, listos ahí, para que ya pues pueda ir a hacer la solicitud con el documento del terreno de acá. Sí. Entonces él se lleva la solicitud, pero mientras de eso, el requisito es que ya esté la instalación adentro. Ya. Porque si no está la instalación, no está el cable puesto de la pilastra hacia la caja de flipón aquí adentro, no le ponen, no le bajan, no le dejan el contador. Ya. Entonces, estábamos pensando, Leomar, y pues doña Eva, ya está todo, ya solo falta alumbrado, pero no hay ninguna ayuda para luz. Y mi rotoplástico para el baño. Pues eso todavía se puede dejar pendiente, pero en este caso aquí lo más urgente es la luz. Sí. Porque sin luz no puede conectar una bomba, sin luz no puede nada. Sí, es cierto. Ajá. Sí, y esa es la pena que a mí me da, que usted se venga a vivir y no hay luz, porque va a estar en oscuro, solo con candela. Con candela, pues. Ajá. Y más que Giovanni no está. Pero usted quiere venirse a vivir, pues yo tampoco le puedo decir que no, ¿verdad? Porque como ella lo acaba de decir, ¿verdad? Que ha vivido en condiciones más extremas, ¿no? Digamos hoy que así tiene una casa bien segura. Pues hablando del tema de la luz, fíjese que acá, bueno, creo que aquí no lo apunté, vamos a verlo por acá, pero sí, acá traigo un dato que es muy importante decírselo hoy a usted. Va, aquí está. Quiero darle las gracias, de verdad, de todo corazón, le agradezco muchísimo a esta linda persona también. Ella es Manita de Saraí, la que le regaló esta pila. Mire, pues. Gracias. Ella mandó 700 quetzales para recaudación lo de la luz. De la luz. Así que Manitas de Saraí, muchísimas gracias. Dios me la bendiga. Por esos 700 quetzales. Ay, Dios mío, me uso. Y también quiero agradecer a Seño Isabel desde Miami. Dios la bendiga grandemente, Seño Isabel. Señor me la bendiga. Mari me estaba comentando algo al respecto de ella, que también ella está pasando por un proceso muy difícil, dice Mari. Y cuando Mari me venía contando la situación de ella, ay, Mari, le digo yo, tan linda la gente, a pesar de que algunos están postrados en cama, otros están con algún aparato para poder sobrevivir. Sí. Pero ahí están viendo los videos y se están poniendo en el lugar de las familias que lo necesitan por acá. Entonces, hermana Isabel, ella mandó 700 también. O sea que de esa manera ya tenemos 1,400 quetzales para la pilastra de la luz. Entonces ahí agradezca al Señor Isabel. Dios manita. Me la bendiga, hermana Isabel. Dios que me la tenga alentada y si se encuentra ¿cómo es? Quebrantada de salud. Voy a estar orando por usted para que Dios, como hizo conmigo, que Dios lo haga con usted, porque el Señor hace unos milagros tan grandes y yo tengo fe que el Señor va a hacer un milagro en usted y pronto llamará que usted estará recuperadita primeramente. Dios me la bendiga y voy a estar orando mucho por usted. Dios me la bendiga. Bueno, entonces tenemos 1,400 para poder pagar los 2,200. ¿Cuánto nos faltaría entonces para los 2,200? Serían 800.
O sea, tenemos 1,004, para llegar a 2,000 faltarían 600. Sí, 800 quetzales nos estarían faltando para poder decirle al electricista que venga a hacer la pilastra. Después de esos 800, pues tenemos que pensar en lo que va por dentro. El cable triple que hay que comprar ya para la casa. La caja de cable 12 para hacer la instalación de bombillas, las bombillas, toma corrientes, la caja de flipones. En fin, estamos hablando también como de otros 2,500 quetzales para todo lo que va por dentro, para realizar, incluyendo la mano de obra del que lo va a venir a instalar. Uh-huh. Pero esperamos de todo corazón, ¿verdad?, que otras personas más se puedan unir y puedan ayudar a doña Eva, porque ya que hermanitas de Saraía, pues, y hermana Isabel, pues, comenzaron a abrir camino, ¿verdad?, sí, para que más bendiciones vengan. Sí. Entonces, llamen ahí, comuníquense con Mari al 3224-4123 y, pues, aquí le vamos a traer las buenas noticias a doña Eva, sí, también. Gracias. Uh-huh. Así que, doña Eva, por fe en Dios, va a haber luz. Por fe, bendito Dios. Así que esto es lo que queríamos ahí compartirles, decirles, y nos vamos a estar despidiendo y nos vemos en los próximos videos. Así que adiós, hasta la próxima.